¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en The Legend of Korra. Parece ser que pues no me reportaron por el logotipo naranja de hasta arriba. Pues bueno, vamos a continuar con este juego tan extraño, ¿verdad? Sí, ya. O sea, Robendi. Historia. Continuar. Para serles sincero, ya se me olvidaron los controles de este pedo. Okay, vamos a ver. El de fuego eran los chulos, ¿no? Es el golpe fuerte. ¿Cómo era el bloqueo? Let's do this. Ok, con A y Q así se hizo, muy bien. Ay, se me olvida y le presiono la E como si fuera a golpear con S. Está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que acá había que ser de anima. Bueno, andale. Ok. Y para acá está todo puesto de nuevo. LOL. LOL. Vengo de ahí atrás, ¿no? Según yo, claro. Ah, espérenme. Acá arriba no hay nada. Se volvió a poner todo. Oh, miren. Ok. Hay que desbloquear unos pinches poderes locochones. Bueno, los pro bendings. Hay que desbloquearlos todos. Vamos a recoger estas madres que supongo que sirven para algo. No sé para qué, güey. No me acuerdo ni para dónde era. Ni para qué era. Oh, es para allá. Ahí está. Miren las flamitas. What? Ya me lo cambiaron, no estaba así, ¿o sí? Lol. Habían unas flamitas arriba del camión, ahora ya no están. A ver, espérenme tantito. Ah, la verde. Déjame checar algo. Sí, está vuelto a poner todo. Se ha vuelto a poner todo. Lol, pero ¿por qué? Más 27, ¿qué? ¿Y qué son las flamitas azules? Ay, güey, qué bolas. Ok, están. Vamos a intentar recoger todo primero. Recuerden que estos capítulos van a durar poco, solo duran 20 minutos. Ay, güey. Ok. Ah, aquí fue donde me encerraron, ¿se acuerdan? Y de esas madres ya no las puedo volver a agarrar. Oh, ahí están las flamitas esas. Ok. ¿Para qué son? No tengo ni idea. El cofre ya está abierto. Vamos a intentar agarrar todo. Una vez. Oh, espérate. Con golpe duro también. Golpe rápido es un golpe raro, ¿no? Es que el de fuego es el más, como el más factible para golpear rápido, ¿no? Y destrozar. ¿What? ¿Escucharon? Ah. ¡Órale, órale! ¡Sácate la chida! ¡Qué hola! ¡Ah, qué troll! ¡Oh, y puedes golpear acá todo bien loco! No man, está bien pinche, pero wey. ¡Ay! Ahí está. Bueno, no hay nada, vámonos. Pensé que ahí sí iba a haber algo. No pensé que me fueran a salir otra vez estos güeyes, pero bueno. Ahí vienen más, creo. Sí, ahí vienen más. Llevo 2x1. What? LOL, extraño. Te agarré.
Desprevenido, carnal. A ver. Este es el de agua. Supongo que tengo que desbloquearlos en orden, porque creo que no funciona así como le estoy haciendo. O no sé cómo tenga que hacer este pedo. ¿No? Pero vamos a intentar regresar y agarrar todo lo que se pueda. Porque yo no. Bueno, estos teléfonos son unos buenos. Loco, su pedo, o sea, ya hay carros y todo. ¿Es el futuro o es el pasado este pedo? Es lo que yo no entiendo. Según tenía entendido por una de las portadas del anime, creo que este es el pasado. Es donde sale el güey del poder de la tierra. Sería este. ¿Cómo se llama? El Bumi. Bumi, el pinche loco ese. Y es una vida pasada de... ¡Oh, mira! ¿What? Esto no me la sabía. ¿Qué me dio? Un pedazo, quién sabe qué madre. El Bumi es el pinche rey bien loco de tierra. Que sale ya con Avatar. Entonces la vida pasada del Avatar, ¿no? Es una historia pasada. Vamos a intentar hacer el del agua, ¿vale? ¿Cómo era? Ok. Era con este... Bueno. Todo, un poco de agua. Esa agua debería yo poderla utilizar, ¿no? Me imagino. 46.094. Se me era todo el capítulo en hacer esto, pero... La cuestión es que supongo que me debe salir para algo, si no, ¿para qué? Supongo que es para desbloquear los poderes. Han de valer como de 50.000 cada uno, seguramente. Entonces, pues aguanten la vara. SMC. Es aquí donde comencé. LOL, está bien loco su pedo. Está chido el juego, la verdad, o sea, no tendrá las graficonas y todo acá. Son como los clásicos juegos de Nickelodeon combinados con alguna empresa buena de videojuegos, ¿no? Como Activision. Bueno, este de hecho es de Activision. Activision siempre que hace juegos de programas de televisión como Nickelodeon o Cartoon Network, básicamente siempre tienen las mismas gráficas. Se ven de este tipo así cómic, tipo cómic el personaje. Y las texturas son bien planas. No tienen gran detalle ni nada, pero pues... Normalmente siempre son así. Recuerdo, por ejemplo, el que está en PlayStation de Nickelodeon. Otro de Nickelodeon que era este de carreras. Nickelodeon Team Racing, creo que se llamaba. Igual las mismas pinches gráficas. O sea, no, nunca cambian, no entiendo por qué. Muchos juegos de Nickelodeon, todos eran así, de este tipo de gráficas. El de... que era de los Rugrats, que lo jugaba yo cuando estaba bien chamaquírrimo. Igual, con las mismas pinches gráficas piteras. Bueno, ni tan piteras, así me gustan. ¿Cómo es esto? ¿Esa era esa nube? ¿Esa era esa nube? Y para acá era donde me quedé, ¿no? O sea, sí me dejan voltear para arriba. Pero, ¿de qué me sirve voltear para arriba si no hay nada? Si era donde estaba. Por acá no hay nada. Ok, no me dejan. Okay. Escalar, ¿verdad? Órale, pues. ¡Ah, no pude lanzar fuego, ¿vieron? Como que se atoró. No, ¿saben qué? Se voy a cambiar al chile porque está muy, muy okay este pedo. ¿Cómo grita nomás? Ay, güey, ¿y aquí qué pinche pedo? Sí, tengo que llegar ahí. Oh, hay un cofre ahí arriba. Naga, can you hear me? Naga. Naga. ¿Me puedes escuchar? Naga. ¿No dice nalga? ¡Nalga! Está cargando porque me imagino que aquí va a haber algo.
Oh, miren. Ah, bueno, lo podría destruir igual. Chingo de power. Voy a pelear con güeyes. Me dio uno dorado, ¿vieron? No sé por qué es el dorado. A la mierda, se pasan del listo. ¡Voy a morir! ¡No! ¡Hijo de puta! Me cuesta un chingo de trabajo estos pinches saltos. ¡Uy! Espérense. Acerquen la pantalla, ojetes. ¡Uy! Ay, se me olvida de que siempre ando cansado. ¿Me dio una pera? ¿Es en serio? ¡Lol! Tanto pedo para una pera. No. Aquí van a llegar la bandiurris. Ay, ya me imagino. A correr como pendejo. Ah, vénganse aquí, putos. Ay, güey. Ay, una electrocutada y todo el pedo. Ay, ¡ah! Voy desbloqueándolo según los golpes, ¿sabían? Espérenme. Uno por uno, hijo. Vale, ¿quién quiere más? ¡Ah, hijo de puta! A ver, espérenme. El de la tierra pega como más cerdo, ¿no? Sí, no mames, por un chingo de dos golpes ya. ¿Vieron? Me salió una madre extraña. ¿What? ¡Ah, qué pinche putos, eh! ¡A huevo, no me tocaron los demás! ¡Espérense! ¡No mames! ¡A huevo! Vamos, que es de la serie. Eso es nada, supongo. Naga, the girl. Eso es nada. Y no alcancé a recoger todo lo demás. To Tenzin. He'll know what to do. Ha! Ay, un traguito de agua. Estoy muriendo de sed. No, okay, por favor, no correr, going, no. Naga. Me chocan estos. Oh, la mierda. Ah, son como juegos de celular, ¿ya vieron? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Soy pésimo para este tipo de juegos. Sí, ¿por qué este güey no estaba? ¿Sí? ¡Ay, güey! ¡No, no mames! ¡Uy, uy, uy! No mames, se pasa de verga. Jump, girl. Ah, llévala miércoles. Fuck you. Let's give this another shot. Todo por querer ir rápido y brincar por esas madres. No pude. Uy, muy casi no llego, ¿vieron? No mames. Uy. Se pasan de lanza, güey. ¡Ah! Fuck you, me equivoqué de botón. Ah, está cabrón. I can do this. No, hombre, está cañón este pedo. ¿Por qué se puede? ¡Espérate, güey! Ah, fuck. This isn't over yet. No, hombre, güey. Récord en más veces muerto en el mismo nivel. No agarré nada. ¡Ah, que la verde! I'm not giving up. Juego, me cagas la madre. Brincale. Tienes que dejarlo presionado para que brinque con ganas este pendejo. Ay, güey. Ok, derecha. Quiero la nubecita. Ya tenemos checkpoint, ya la armamos. A la izquierda, chingue su madre. Derecha, izquierda. Derecha. Brinco.
Ay, mi amor, ¿cómo la cagas? Fuck. Pensé que esa chingadera. I can do this. Su pinche madre, güey. Está cabrón, su pedo. Está bien mala, chingue su madre. Ole, ole. Te mueres y te estampas contra el camionzote. O sea, no lo destruye nada. I'm not giving up. Ok. Igual, lo mismo. Mi madre, no lo voy a agarrar. Uy, 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 uy. Uy. Hija. ¡No! Se me olvidó el chip. No, qué mamada. This isn't over yet. Ay, fuck you. Esto nunca lo voy a poder pasar. Ok, izquierda. Brinco. Cuidado. Brinca. Brinca. Que no agarre todas, ya chingues mi madre. Chip. Supongo que cada vez más rápido este pedo, ¿no? Oh, había dorado, ¿vieron? Uy, cabrón. Sí, va más rápido. Yeah. Es como para que fuera uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ay, güey. Ya llegué. Ay, la agarré bien poco, pero al chile la pasamos. Y lo pasamos en este episodio y al final. ¡Ah, su madre, güey! ¿Ah, nuevo récord? Buena onda. Escape from the city. Bueno, banda, pues hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Como saben, estos episodios están durando 20 minutos. Porque no tengo mucha idea de cuánto dura el juego. Entonces, pues mejor que sean episodios cortitos a largos. Nos vemos en el próximo episodio aquí en The Legend of Korra. Cámara, bandita. Ahí nos vemos.